Okay, guys, I do appreciate the fact that you have made time for you and for me. Thank you once again for joining us. Tonight, we are just going to focus on the explanation of all the activity that you're going to complete during this last week. All those evidence that you need to submit in November 26, okay? So that's going to be the main purpose of this fifth conference, explanation about the learning activity fourth. Let me go. I'm going to share my screen, guys. Hey, Ruth, good to see you. Okay, let me start sharing my screen, please. I want that some of you confirm when you are looking at my screen. En un segundo voy a tratar de compartir pantalla de una forma diferente. Okay. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Yes. Y eso ya no. Listo, me salí. Voy a compartir de nuevo. Porque. Okay, I'm gonna do it again. Listo. Una pestaña. Ahí sí lo pueden mirar, ¿verdad? Ahí se ve, profe. Listo. Sí, sí se mira. Pero se mira lo que está en el correo apenas. Listo. Entonces, miren, aquí ya tenemos lo que es el curso. Hoy voy a ingresar al curso de Ingresa 1. Recuerden siempre ingresar contenido de curso. Eso ya es sabido por cada uno de ustedes. En este caso, pues como les dije al principio, nos vamos a enfocar principalmente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad número 4. O sea, en este caso se llama actividad 4, pero en sí es unidad 4, porque dentro de esta unidad es que están las evidencias que ustedes van a desarrollar. ¿Es correcto? Muy bien. Yes. Muy bien. Aquí tenemos lo que es el material de apoyo. Muchachos, siempre procuren leer ese material de apoyo independientemente de la actividad que vayan a desarrollar, porque ese material ustedes van a extraer información que les va a servir a ustedes para poder completar satisfactoriamente cada evidencia que deben desarrollar en el curso. Les siempre procuren hacerlo, independientemente del curso que estén tomando. No sé en los otros cursos cómo será, pero en inglés es así. Las actividades tienen un material de apoyo dispuesto para que el estudiante lo profundice sus competencias, se apropie de ese contenido y pues lógicamente mejore sus habilidades en el idioma. Entonces, tiene material de apoyo tanto en multimedia, is the way to pronounce it, multimedia, y tenemos en downloadable version. I'm going to download this one just to show you the objective and of course the topics that you're going to study in this materials and support. So we got the introductory material. There you go. We have three main topics. The first one is present continuous. The second one is weather and climate, body parts, clothes, and accessories. So these are the three main topics in which you're going to be working on throughout these materials and supports. So if you go down, you know, you will get more, you know, activities to work on the present continuous. So which cases you will say, estoy comiendo. And how would you say estoy comiendo in English? Because if you say comiendo,
is automatically is going to sound like present continue because that's an activity that you're going to do it doing now, right? So that's present continue. So waiting, meeting. We got an example here. You know, if you go down, you will get more examples. Like the birds are singing, you know, catching, singing, sleeping, having, texting, reading, cleaning, playing, watering, you know, eating. All those sentences I've written in the present continuous. Entonces, es importantísimo que ustedes, por ejemplo, miren que aquí tienen como punto de partida el presente continuo. ¿Cómo es que se dice estoy jugando o dominó? ¿Cómo es que se dice estoy comiendo, estoy bebiendo, estoy saltando? Entonces, todas esas actividades son... Hello, Luz. I was missing you. Sí. Es el presente continuo. Tienen actividades relacionadas con el climate, ¿sí? Weathering climates. Aquí está. Entonces, estudienlo cuidadosamente. Para que ahora ustedes se van a dar cuenta por qué se lo estoy diciendo. No es que sea tan cansón, pero ya se van a dar cuenta. ¿Correcto? Entonces, no es más por ese lado. Eso ya le compete a cada uno de ustedes, descargarlo allá en casa, desarrollarlo. No es esta la evidencia que ustedes me van a entregar, por supuesto que no. Simplemente es un apoyo. Good evening. Good evening, Luis. I was missing you. Thank you for joining us. Late, but you arrived. Okay, I'm going to close it. All right, we're going to focus on the evidences. There you go. Remember, you will have the chance to read it in Spanish and in English. Try to read it in English version first. If you couldn't understand a word, try to reinforce the information by reading that in Spanish. Move on. Here you go. We got the first evidence, which is street life. To get to know what this evidence is all about, you have to download the documents. I'm going to click on that. You know, once you download it, you have to open it, you know, click on enable the content, and you start reading it. It's like it's a street life. Evidencia día a día en las calles. Entonces, look at the following image and describe the different activities people are doing while they are walking around the streets. This is also describe their outfits. Observe la siguiente imagen, esta imagen que está aquí, ¿sí? Describa las diferentes actividades que las personas están realizando mientras circulan por la calle y también sus atuendos. Aquí, por ejemplo, le hicieron ya un ejemplo, ¿sí? She's walking and listening to music. What is she doing? She's walking and listening to music. She's having coffee and croissants. Look, what she's holding is on her hands is just a coffee and a croissant. So they ask you for what is Charlie doing? Who is Charlie? This guy here. Entonces, cada persona aquí en la imagen tiene su nombre. Y ustedes aquí, por ejemplo, tienen Charlie, tienen Michael, tienen Andy y tienen Lois. Entonces, van a identificar qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Charlie, Michael, Lisa ya está resuelto, Andy y Lois. Entonces, ¿de acuerdo a lo que están haciendo? Ustedes lo van a escribir aquí. Robinson. Sí. Discúlpame. Lo que pasa es que ayer yo empecé a hacer esta actividad, pero yo, o sea... Lo de Charlie me pareció complicado porque no sé, la verdad, no sé si es un vendedor de periódico y que está gritando. No le encontré objeto a este hombre. Charlie, ¿dónde está Charlie? Charlie. De lejos parece que tuviera un pantalón, pero uno se acerca y es como una cabinita de esas donde venden el periódico. Sí, él ahí tiene un pantalón, es azul, tiene unos zapatos amarillos. Y supongamos que sí, esté vendiendo periódico. Porque ¿cuál es el propósito principal de esa actividad? Que independientemente de que si ustedes pueden identificar la acción que él está realizando en ese momento, es que ustedes usen el presente continuo. Es básicamente eso
el punto central neurálgico de esta actividad, usar el presente continuo. Y para ello es que tienen que estudiar ese material que se llama apoyo, material de apoyo que tienen. Ahorita que estamos viendo que ahí está en el primer punto o actividad de ese material de apoyo, el presente continuo, the present continuous. Entonces, para desarrollar esta actividad, tal como lo hicieron aquí en este ejemplo número uno, váyanse allá y estudien cómo agregarle ing a ese verbo, en qué contexto se debe hacer. ¿Correcto? Y es Sí. básicamente lo que ustedes van a hacer en esta actividad. Yo ya le he calificado a muchos esta actividad. Hay otros que todavía no lo he hecho, pero mañana, Dios mediante, estaría el día con todo. Mañana jueves, con todo. Mire, ¿qué les voy a calificar? Mire, si es capaz usted de intercambiar información usando el presente continuo. Mira que yo no me lo estoy inventando. Eso ya viene establecido y es el objetivo principal que se va a lograr con esta actividad. Si usted es capaz de usar el presente continuo a través del intercambio de información. Si describe vestuarios con la estructura y el vocabulario requerido. ¿Por qué? Porque esto también está en el material de apoyo. Las dos cosas están allá. Entonces, no hay excusas para que un estudiante no presente esa actividad correctamente. No hay excusa, no tiene cabida una excusa en este momento. ¿Correcto? Okay. Entonces, yo voy a cerrar por aquí, pero sí me gustaría saber si todo está claro hasta el momento, por favor. ¿Is everything Yes. clear for you guys? So, if you have any question, please let me know. Diego, go ahead. Oh, just, enable your microphone and start talking. Go ahead. It's quite cold here. Okay, Ruth, Diego, go ahead, please, start talking. Yo apago el aire acondicionado, que también tiene congelado. Profe, buenas Sí. noches. Qué pena por ingresar un poquito tarde, estaba con un día Diego, te largo. escuchamos muy pasito. Profe, ¿me escucha mejor? Ahí un poquito. No, pues tengo el audífono. Es que, pues no, yo creo que esa actividad pues es como apreciación, ¿no? Yo interpreté que el señor estaba como dejando una carta en el buzón y que estaba saludando pues al otro que estaba paseando el perro. Sí, está bien. Esa es la interpretación que tú le haces a esta imagen y es válida. Yo no puedo decir que no, porque cada persona tendrá la oportunidad de visualizar o interpretar la acción que se está llevando a cabo en ese momento o que esa persona Y está otra desarrollando. que una actividad que desarrollé que no me quedó bien, pues la calificación estaba mal y yo traté pues de ingresar como para hacerla otra vez y no pude, ya no me apareció en la evidencia, ya no me aparecían las evidencias de la actividad 3, que era pues la que me estaba haciendo falta. Listo. Entonces, bueno, principalmente lo que yo voy a hacer el viernes voy a activar todas las actividades, desde la Previous Knowledge Survey, a mí, os estoy hablando, desde las actividades preliminares hasta la actividad que estamos actuando, todas van a quedar activas. ¿Listo? Eso quiere decir que para el día viernes hay posibilidad de recuperar todas las actividades retrasadas, ¿cierto? Correcto. Por favor, Perfecto, profesor, gracias. necesito que Luz Estela, vas a hacer mi recordatorio, ¿listo? Necesito que Okay. Luz me recuerde el día viernes activar las actividades. Sí, lo hizo con mucho gusto. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, todo está claro. ¿Alguien más levantó la mano? Luz, tú. Sí, era con respecto a la misma pregunta del compañero, con respecto a qué posibilidades hay de recuperar las actividades, porque si no me alcanza el tiempo, disculpe. No, no hay ningún problema. Yo comprendo y por eso siempre procuro que las conferencias sean a horas de la noche para que ustedes tengan la oportunidad de conectarse. Desafortunadamente, tengo que decirlo así, el tiempo pues que dura el curso es muy corto. A veces nos tomamos una hora haciendo nada más las aplicaciones de cada evidencia y ustedes no pueden practicar muchísimo, pero sí yo los invito para que procuren revisar ese material de apoyo. No me cansaré de reiterárselos. Ahí aprovecharán muchísimo sus recursos. Listo. Entonces vamos a movernos a la actividad número 2. In this case is an interactive activity. Esta es una actividad interactiva que se llama What do they look like? En ese caso, mire que ustedes también van a necesitar
cómo decir pantalón, cómo decir blusa, cómo decir zapato, todas esas prendas de vestir o atuendos necesitan saberlo para poder ustedes dar o completar esas actividades, ¿sí? What do they look like? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo lucen? ¿Cómo, qué tal? Su característica, todo eso relacionado con sus aspectos físicos y demás. Entonces, ahí van a necesitar eso, ¿correcto? Siguientemente nos encontramos con otra evidencia que en este caso se llama Recognizing Body Parts. This is quite easy enough for you guys. Remember to download the documents, all right? Download it, be careful, trying to save the document with the name of the same activity. Do not save or pull or write another name, you know, that corresponds to another activity. Please, please do not do that, okay? Try to save the activity or the document with the same name of the activity. Now, when you are going to download it, you don't need to get confused. Okay, is this the activity that I already did, or is it a name? No. The same activity. Let me open up. Here you go. Like I said, this is a very easy activity. In this activity, what you're going to do is look the following sentences. You know, you have sentence one, sentence two, sentence three, four, five, six, seven, you know, eight, nine sentences. But below every sentence, you know, you got three words, A, B, and C. But what you need to do is to take, you know, or to select the best word that completes the sentence, because there is a blank that you need to complete by selecting the corresponding word. In this case, for example, we wear a hat on our what? It's head, hair, eyebrow. Head. Head. Now we're head. That's correct, you know. So you write down here the word head, correct. Ay, venga, Robinson, yo estaba colocando la A. O sea, yeah, yo terminé esta actividad, pero coloqué fue la A. It don't matter. Hey, esta es otra forma, miren, en Estados Unidos, y es que por eso que digo que el inglés a veces es loco. En Estados Unidos actualmente se está viralizando el uso de it don't matter, instead of it doesn't matter. Para que en caso tal, cuando ustedes lo escuchen por ahí, it don't matter, mire que a mí ya se me pegó, it don't matter. Es muy común ya. ¿Listo? ¿Cómo se escribe eso? Más que todo en la parte sureña. Así, mira aquí. Como no importa. It don't matter. No importa. It don't matter. I don't matter. It don't matter. It don't matter. Matter. It don't matter. It don't matter. Ok. Listo, entonces no hay problema. Si usan, ustedes pueden escribir la palabra, you can write down the word and highlight it. You can use a color, a red one. Yeah, that's a red, just to, you know, to highlight it. It's better to put the word. Yeah, it's so easier enough. Then you move to the second sentence, select the word that best completes the blank. And then you move down till you have completed all the sentences. Please be careful. Try to read primarily the statements. You know, we wear a backpack on our back, shoulder, hands. So be careful when reading the statements, just in order to select the best word. All right, so we got another activity in this same document, which is you're going to complete this, you know, crossword. You know, this is a crossword. Selecting or writing down the parts of the body that is, you know, like pointing out in the square, in the charts. So you got number one, for example, this is down, you know, it's como vertical. Across horizontal, correcto. You don't need to delete the number. If you delete the number, you will get another space. So you need to start writing down, you know, for example, number one, what is pointing out? Mouth. Mouth. And then you will start writing, you know, mouth. M, you know, O, U, T, H from here.
My aim, you know, O, U, T, H. That's okay. This is down because this is down. You know, O are just, you know, verticals. And then across, you know, okay, this what is this word? Number one. Forehead. Forehead. And then you start writing. I'm not going to write it now. No, forehead. You finish. And then that's basically what you're going to do in this evidence. Any question? No question, right? How? Yo puedo hacer una pregunta yes, de, go ahead. De use la English. Semana anterior. You can use English. In Spanish or in English? No, la voy a hacer. No pude dar con esa palabra. Y yo sé que es una sola para las dos y fallé en esa y te cuento que no pude porque muestran cierta ropa, entonces dice a qué parte del cuerpo va esto, o sea pantalón, entonces escribí la gorra a la cabeza, etcétera, pero jacket no supe. La chaqueta, ¿dónde va? O sea, nosotros nos ponemos la chaqueta en la parte superior del cuerpo. Sí. No me dio ni el upper, ni, o sea, no supe, la verdad que middle. No supe. Ni upper, down, y middle, ¿no? ¿Tú no te han preguntado esa nunca? Okay. Ahorita contextualizamos bien tu pregunta, ¿listo? Listo. Okay, so, we can move on. Let's click on next. All right, here we get another activity, which is describing the weather. I'm going to download the documents as usual, por favor. Describing the weather. Sí, como les dije anteriormente, traten que cuando ustedes descarguen un documento y les toque diligenciarlo, guárdenlo con el mismo nombre con lo que lo descargaron para que no se vayan a confundir. Que ese nombre corresponde a la actividad, ¿sí?, que van a desarrollar. Ojo, porque he revisado trabajos que donde se han confundido. Me han enviado, por ejemplo, la evidencia de describing the weather en la I suppose I can believe o whatever, ¿sí? Entonces, la se intercambian. Entonces, try to be careful with that. Try to be careful. Okay, so let's read the instructions. Describing the weather. Weather, all right. Use the slides to complete the next activity. Utilice la plantilla para elaborar lo siguiente. Entonces, place a picture of a person dressed for each season of the year in the four different slides. Entonces, debe ubicar cuatro fotografías de personas dentro del portarretrato. Use una foto para cada estación del año. Next, to each picture, describe the weather and the clothes the people are wearing. Al lado de cada foto, describa los atuendos que las personas están usando y el estado del tiempo de la misma. Entonces, aquí tenemos foto número uno. Entonces, tenemos lo que nos están pidiendo. Aquí está. Entonces, debe ubicar cuatro fotografías de personas dentro del portarretrato. Tenemos la foto número uno. ¿Cómo debe ir la persona? Dice que al lado de cada foto describe los atuendos que las personas están usando. Entonces, no lo vamos a complicar. Nosotros trataremos de buscar imágenes irreales o de ustedes mismos, de un familiar, ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero el hecho es que ustedes sepan cómo van a describir las prendas que esas personas el tienen. Outfit. Hello. Entonces, por ejemplo, she's wearing. Recuerden que para decir que la persona tiene puesto algo, el verbo que se debe usar es wear. ¿Ok? Así, miren. Wearing. Wearing, en este caso es porque tiene, lleva puesto, ¿sí? Como presente continuo. Pero si yo digo she wears o she's wearing, cambia. Presente simple a un presente continuo. ¿Correcto? She likes to wear. Blue jean, black jackets, you know, blue shoes, colorful socks, whatever. Entonces, ahí van a mencionar también la estación, que la imagen pues también corresponde a esa estación del año.
para que son cuatro estaciones, son cuatro fotografías, por eso son cuatro fotografías. ¿Qué es lo que no lo voy a valorar aquí? Mire, sencillamente, si usted es capaz de intercambiar el presente continuo, miren lo que estaba diciendo, con el vocabulario requerido en el contexto específico. Ella tiene puesto, she's wearing, he is wearing, they are wearing, we are wearing, you're wearing, it's wearing, the present continuous. That's basically. Si ustedes tienen dificultades o tienen algún inconveniente con ese presente continuo, me dicen, yo les hago un tutorial 10, 15 minutos explicándoles eso y no tengo ningún inconveniente y se los comparto para que se apoyen. Además de ello, también dice, describe el estado del tiempo con la estructura del vocabulario requerido. Cheese. Sencillo y además de los vestuarios. Tres cosas y estas tres cosas están ya en ese material de apoyo. Ahí tienen ustedes cómo decir otoño, primavera, invierno, verano y todas esas prendas de vestir que se usan en cada estación. Allá no tienen ese material de apoyo. ¿Correcto? Sí. All right, so let's continue. We got another here. Listo. Tenemos por aquí ya lo que es la consolidación de la actividad. Consolidation activity. What you're going to do in the final document that you're going to submit. So, pretty easy. Let me read it. I'm going to download it once again. Let me open up this document and I will start reading. This is so easy, guys. So, examine of my day. Etapa 1, un resumen de mi día. What to do, qué hacer. Simple. Write a text summarizing one of your regular days and add images to support the description. Escriba un texto resumiendo un día cotidiano en su vida e incluya imágenes que apoyen la descripción. B. How to do it. ¿Cómo hacerlo? Let's look the image, on the images, imágenes, modelo. Tenemos, por ejemplo, mire, morning. ¿Qué es lo que esta persona hace en la mañana? Se Se baña. ducha. ¿Sí? He takes a shower. He takes his breakfast. She, for example, brushes his teeth. El gym. All right? In the afternoon, what does he do? Look, he go to work. He takes, lunch, she works, whatever they, in the evening, what he does in the evening, or what do they do in the evening, what does she do in the evening. Entonces, miren lo que Morning hace. TV. Ah, oh, yeah, she's watching TV. Entonces, lo que ustedes van a hacer es describir las acciones que hacen en la mañana, en la tarde y en la noche o por la noche. ¿Correcto? Entonces, Sí. desde que ustedes se levantan, ustedes hacen esa descripción. Yo me levanté, hice esto, hice lo otro, hice lo otro. En la tarde hice esto, hice lo otro. Entonces, describir esas acciones aquí, ¿sí? Que resuman el día a día de ustedes. Aquí tienen, por ejemplo, un modelo, un script. Ustedes lo pueden usar como model for you to write down your own document or script. Un script, como un resumen. Resume. So, on Monday, I usually get up at 6 a.m. I take a shower at 6:10 a.m. Then I get dressed at 6:35 a.m. I have breakfast at 6:45 a.m. And I brush my teeth at 6:55 p.m. I go to work at 7:05 a.m. At noon, I have lunch at 12:30 p.m. with my co-workers. Later, I go back to work at 2 p.m. When I finish work, I go home at 6 p.m. I arrive there at 7 p.m. I have dinner at 7:15 p.m. Then, from 7:30 to 9 p.m., I watch TV. Finally, I brush my teeth at 9:15 p.m. and I go to bed at 9:30 p.m. So that's regularly the basic activity that that person do during the day. So from the very very beginning in the morning to the when that person goes to bed. Okay? So now it's your turn. You're going to describe. Okay, put the images here in the morning, in the afternoon, the images in the, related
to the activity that you do in the morning, in the afternoon, and in the evening. So now you got to write down a script, the same, you know, using kind of the same information that the person used to describe these regular activities. Correct? In stage two, my last vacation. ¿Tienen alguna pregunta sobre este primer punto? No. ¿Etapa? No, todo está claro. Correcto. Me alegra muchísimo. Es una persona muy. Ah, fuck down. Enfocadas en lo correcto. Entonces, aquí tenemos un stage two. Dice, what to do en mis últimas vacaciones. Se llama my last vacation. What to do, ¿qué hacer? Record a type describing a photo of your last vacation. Entonces, van a grabar un audio describiendo una fotografía de sus últimas vacaciones. Entonces, how to do it, ¿cómo hacerlo? Simple. Entonces, modelo. Tienen una foto, ¿sí? Y luego aquí tienen la descripción. Entonces, lo mismo van a hacer. Una foto y la descripción. Pero que esa descripción ustedes me la van a hacer a través también de un audio, un video, un audio. Sí. ¿Qué aplicativo van a usar? Pueden usar Vocaro, como les he venido diciendo. Vocaro es una buena aplicación. Es gratuita, no cobra, por supuesto. Y automáticamente les va a generar el link para que ustedes lo puedan compartir sin ningún problema. ¿Estamos? Entonces, miren que aquí dice, ok, miren la imagen. My name is Jonathan, and this is my family. In this picture, we are at the beach in Cartagena, where the weather is always very warm and sunny. The woman is my wife, Sara. She is wearing a white dress and sunglasses. The boy is my son, Mike. He is wearing yellow shorts. Miren, están describiendo lo que ellos tienen puesto. And a white t-shirt. The little girl is my daughter, Natalie. She is wearing a white dress, a hat, sunglasses. She's holding a floating device. The floating device is aparato que pues un dispositivo flotante. Entonces, si ustedes aquí van a hacer lo mismo, van a poner una imagen de sus últimas vacaciones, la van a describir, van a comenzar. Mira que aquí ya le dieron una palabra de comienzo. Más. My last vacation, o the last vacation, o last vacation, whatever, you can start. Entonces, una vez ustedes hayan completado esta actividad, entonces ustedes van a compartir ese documento allá en el entorno correspondiente, ya ustedes saben. Aquí, pues, el stage 3, ella es submitting my evidence. Y ustedes saben cómo cargar sus evidencias, cómo cargar estos documentos ya diligenciados. En caso que tengan alguna duda, se pueden venir aquí y refuerzan esas competencias sobre cómo cargar esos archivos. Y ya la rúbrica, ¿sí?, de que se va a emplear para evaluar es sencillamente un todo. Es decir, aquí ustedes van a poner en práctica todo lo que aprendieron, ¿sí?, en esa actividad. Todo, todo, todo. Si usted es capaz de intercambiar información familiar, si usa los pronombres y adjetivos posesivos, si usted usa los verbos de frecuencia, si usted usa los sustantivos singulares y plurales, si usted describe su entorno respecto al lugar de residencia. Entonces, aquí se involucra todo lo que se vio en el curso. Aquí se involucra todo. Todo lo que se vio en el curso se involucra aquí. Entonces, tengan mucho cuidado y procuren hacer uso de lo aprendido, ¿correcto? Y finalmente tenemos aquí lo que es el Program Evaluation Survey. This Program Evaluation Survey is even in Spanish. You don't need to worry about responding questions in English. Those questions are in Spanish. Okay, so you are going to evaluate how I was with you guys during your the course, how pertinent were the activities that you developed, how much pertinent were the platform for you. So the territorium platform that for you maybe is not new, but some of you might be new, okay? It was a fiasco, it was a chaos from the very beginning to understand how to manage this platform. But now you are, you know, it's quite familiar with that. Any question, guys? So we just came to the end. I don't know. I'm open
to respond concerns, questions from you, or coming for you guys. Questions, preguntas. Básicamente es todo lo que ustedes van a hacer en este punto final, chicos. Trataré de generar un espacio la próxima semana como para que hagamos pues esa despedida y hagamos un resumen general de mejoras, improvements, you know, weaknesses that we need to improve or, you know, to reinforce or to strengthen our, you know, potential. It's up to you guys. ¿No tienen preguntas? Dudas, entonces hacemos con esto. Entonces, agradecerles a todos por haberse conectado el día de hoy. Inmensamente, Luz, queda tu tarea de recordarme. Sí. Un abrazo. Ya lo tengo aquí. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Profesor, una pregunta. ¿Hasta cuándo va a tener, o sea, abierta lo de las actividades y eso? O sea, disponible, o sea, si me entiende, empieza desde el viernes y hasta qué día, pues hay plazo para eso. Lo daré hasta el 26. Voy a hacer una madre con ustedes, lo voy a dar hasta porque el 26. Porque es que, profe, porque es que yo me lastimé el brazo y tengo cogido puntos, entonces también por eso se me complicó ahora un poco. Listo. Diego, adelante. Listo, Valeria. Ajá. Profe, lo que pasa es que, digamos, de la evidencia que yo envié, o sea, yo las desarrollé y las pasé a PDF y toda esa cuestión, pero cuando la enviaron a usted aparecen vacías, entonces a mí se me hizo raro, pues porque yo estoy seguro que las desarrollé, pero igual entonces si quedan habilitadas, pues yo vuelvo y las desarrollo. No hay problema. Sí, claro, porque la idea es que ninguno de ustedes pues se sienta perjudicado por, porque incluso por una nota que les haga falta, por eso pueden reprobar el curso. De hecho, yo ya desarrollé todas las evidencias y la mayoría ya me las ha calificado, pero solo tengo baja nota en esas dos. En una porque pues no la alcancé a corregir porque ya se había cerrado la actividad, y la otra porque la cargué, pero no apareció desarrollado el documento. Entonces, listo, no hay ningún problema. Recuerden, yo lo voy a habilitar para que ustedes puedan... Lo que, por ejemplo, se les dice las recomendaciones, si no han ajustado sus trabajos conforme a lo sugerido, lo hagan, me la reenvíen. Porque recuerden, por una nota pueden... Profe, disculpe, ¿el viernes a partir de qué hora está habilitado? Lo que pasa es que pues yo estoy reforzando lunes, miércoles y viernes, una horita en la mañana y una horita en la tarde. Entonces el viernes pues pensaría en la mañana y adelantar eso, pero no sé a qué hora... Trataré que sea en la mañana, no hay ningún problema. Igual eso no me toma mucho tiempo. Ok, profe, muchas gracias. Listo. ¿A qué hora le recuerdo habilitarlos? En la mañana. ¿A las 8 de la mañana está bien? Sí, no hay ningún problema. Ese mensaje de alarma no me vaya a despertar. No. Está bien. Profesor, muchas gracias. A ustedes. Gracias por todo. Y pues, no, nos va a ir bien, yo sé que sí. Sí, yo sé que les va a ir muy bien. La próxima semana nos vemos y hacemos ahí un encuentro, diría que más... amistoso. Sí, amistoso, podamos compartir más ideas y todo eso para que podamos seguir incursionando. La idea, como les digo, desde ya no se van a salir del grupo de WhatsApp para que por ahí estemos interactuando. A mí me hacen falta muchísimo estos espacios porque es una manera de uno poder practicar y poder llegar a la gente que también quiere estar en unas esferas diferentes, ¿no? Aprendiendo un segundo idioma. Entonces, yo soy el hombre más feliz cuando tengo estos espacios. Seguro que sí. Sí, son entretenidos, hay que decirlo. Sí, claro. Yo sé que cuando ustedes terminen estos cursos van a entender más inglés, van a tener más capacidades para no inferir en conceptos, dar puntos de vista. Yo sé que sí, para el grupo de WhatsApp. Ruth, ¿es necesario que ingreses allí a la plataforma de Territorium y te agregues a través del mismo enlace que... yo compartí el primer mensaje que les envié. ¿Listo? Bueno, no les quito más tiempo. Dios les bendiga ricamente. Un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo. Y la expresión para el día de hoy es What comes around, goes around. ¿Ok? Es la expresión What goes around, comes around. What's. What goes around, comma, comes
en round. Como que dice lo que... A ver, ¿dónde le escribió que yo no veo? What goes around, comes around. What goes around, comes around. Es como cuando te dice... what goes around. Como que lo que tú das, eso recibes. Si yo tiro piedra, me van a tirar piedra. Lo que tú das, eso mismo recibes. Entonces, what goes around, comes around. Es la expresión del día. La próxima les pregunto. What goes around, comes around. Es muy común en inglés. No les quito más tiempo. What goes around. What goes around, comes around.